Hola, hola, hola. Hola, chicos, hola. Ya, llegamos. Estamos aquí. Ya que es lo que tenemos con ustedes. Quinto, primero vamos a confirmar sus nombres, ¿ya? María Gómez, Crisbel, Elian Ventura. Elian Ventura, ¿estás aquí? Elian Ventura. Si es Elian Ventura, muy bien. Elian Ventura, hay que participar. No, no estoy escuchando. No estoy escuchando nombre. Hay intervenciones tuyas. A ver, Elian, ¿quién más? Ederson, hola Ederson, por favor, ahora sí Ederson, con internet, ya estamos, ya debe estar todo estable. Rose, que es Cinder, Roger también estaba, Diana Hualpa, a ver, ¿te puedes Diana Hualpa? No te puedes Diana Hualpa, sí está Diana Hualpa, correcto. Mireya Márgara también, Diana Guerra igual, Cristian Joel también, Rodrigo González, ¿dónde está Rodrigo González? Rodrigo González, no te encuentro Rodrigo González o estás con otro nombre. Acaba de llegar Rodrigo González, seguro, acabas de llegar. Te has dormido. Rodrigo González, Sebastián Elio, también Sebastián Quispe, aquí está. Antonella Pérez, Gabriela Quispe, Lady Calcina. Antonella. Aquí estás, Antonella, muy bien. ¿Quién más? Vania Yáñez, Gina Supa, Elian Ventura. Vania, Gina Supa, Elian Ventura, ya está. No te veo, Elian Ventura. Sí, ya te estoy viendo, Elian Ventura. Aquí estás. Sani Supa, Sani también está, Sani Supa, listo. Esaú Churata, Esaú, ¿estabas en la anterior? A ver, Esaú, Esaú, Esaú. No te he puesto, Esaú. Esaú Churata. Esaú, ¿quién más? Daniel Vázquez, a ver, Daniel Vázquez. Daniel. No estabas en la clase pasada tampoco, Daniel, no has estado en lenguaje. Daniel Vázquez, ¿quién más Daniel? Mabel Herrera, si estás acá. Rodrigo González, pero Rodrigo González, pero ¿no te ha notado entonces o no te has hecho notar, Rodrigo González, si me dices que estabas? Recién te estoy anotando a Rodrigo González. Obviamente tampoco has participado, lo cual ha hecho que ni siquiera pueda en segunda ronda anotarte, ¿no? Bueno, pero ya te has anotado Rodrigo González, ¿no? Para otra, cuando llegues en la clase y ahí nomás, profe, ¿no? Tenemos también, de acuerdo a lo como yo estoy diciendo los nombres, ¿ya? Pero ahí está María Mendoza, también está. Listo. Ya, chicos, ¿qué dicen? ¿Comenzamos? Comenzamos, señores. Y el tema que tenemos para hoy tiene que ver con la etimología. Etimología. ¿Qué cosa es la etimología? La etimología como aquella ciencia que sirve para estudiar el verdadero origen de las palabras. Como etimología tiene su origen la palabra. Y entonces hablamos de las palabras que componen a esta palabra etimología.
en todo caso, de estas palabras griegas o de estos raíces griegas. Decíamos entonces, ¿qué tenemos aquí? Étimos. Étimos. Étimos, que significa verdadero, auténtico, y los, que significa estudio tratado. Estudio tratado, estudio de lo verdadero, del origen, en todo caso, el auténtico origen de las palabras. Profe, presente, Yang Li 12. Yang Li 12, ¿cuál es tu nombre? Pues no sé, solo veo un nick ahí. Yang Li 12, ¿cuál sería tu nombre? Nombre, nombre, nombre. Tienes que ponerme el nombre tuyo para. Tienes que ponerme el nombre tuyo, ¿ya? Yang Li, Yang. Bueno, decíamos entonces que la etimología es la disciplina, que dice la disciplina que estudia el verdadero origen de las palabras, el origen, la formación y la evolución de las palabras. ¿Ya? Todas las palabras que nosotros utilizamos en el castellano provienen de otros idiomas antiguos, antiquísimos, incluso del árabe, el alemán, germano, etcétera, y sobre todo también y más de las raíces griegas o latinas, ¿correcto? Un ejemplo muy claro es el caso de la palabra salario. ¿Qué dice la palabra salario? La palabra salario es un vocablo que viene del latín salarium. Antiguamente dice que esta palabra, que significa sal. Dice que antiguamente en el imperio egipcio esto se empleaba la sal como medio de pago. Se hacía un trueque, dice. La sal era tan importante porque si yo no tengo sal no puedo conservar mis alimentos. Bueno, entonces me daba sal y con eso me pagabas. Luego con el tiempo esta palabra ha ido cambiando, modificándose en su forma, en su estructura, y le quita la M, le quita la U, le quita la O. ¿Qué quedó? Salarium. Y si digo salarium, luego cambió salario. ¿Cómo quedó ahora? Salario, que es el pago que se le da por algo que has hecho, ¿cierto? Entonces, en concreto, ¿qué será entonces lo que es la etimología? ¿O qué hace? La etimología dice, analiza una palabra, analiza cómo una palabra puede incorporar en un idioma, cómo una palabra puede venir de otro lugar, cómo una palabra puede variar en su forma, y cómo esta palabra puede sí, cambiar su significado con el paso del tiempo. ¿Correcto? Muy bien. Dentro de lo que es la etimología, también tenemos que saber, chicos, que esta palabra, dice, no comprende solamente el análisis de la raíz de palabras, sino también los elementos que están dentro de esta palabra. Hablamos de los elementos y son esos pedacitos o partículas que tiene cada palabra en su forma. La raíz, el prefijo y el sufijo. La raíz me dice, es esa parte muy importante de la palabra que no cambia. Esa parte que siempre está presente y que solo le aumenta otras partículas antes o después para formar todas las palabras. Por ejemplo, si digo, por ejemplo, independiente. Si digo, por ejemplo, casita. Casita, no más fácil. Casita, la raíz cas, que ha aumentado ita, para decir que esto es diminutivo. Casona, que ha aumentado ona, para decir que es aumentativo. Rompecasas, aquí he juntado dos raíces, rompe y casas. Bueno, la raíz entonces, aquella partecita de la palabra que se conserva en ella misma. Esta misma palabra puede aumentar algo antes y algo después. El antes se llama prefijo y el después se llama sufijo. Prefijo la partícula que viene antes, sufijo la partícula que viene después. Como el ejemplo de discapacitado. Capacit es la raíz, porque eso siempre va a estar en su familia léxica, como el apellido que nosotros tenemos, que todas las familias tienen y siempre se conserva. ¿Qué le aumento para que sea una palabra normal? Lo que es un prefijo. En este caso, el dis. ¿El dis se refiere a qué? Se refiere a sin o incapacidad de algo. Y luego, el ado, que se refiere a algo masculino, ¿verdad? Conclusión, raíz capacit, prefijo dis y ado es sufijo. ¿Para qué sirve también, chicos, la etimología? La etimología dice también permite comprender el significado o acepciones de las palabras. Vale decir que como tiene relación con muchos contextos, yo le puedo dar a la palabra otros significados. ¿Por qué? Porque son de la misma familia, porque tienen una misma raíz. A partir de que yo sé esa familia,
esa familia de palabras, puedo también, ya sé cómo se escriben, por lo tanto puedo mejorar la ortografía. Como sé mucho más cantidad de palabras, entonces puedo saber más sinónimos. Y si sé muchos sinónimos, entonces voy a aumentar mi vocabulario. Se llama léxico. Veamos aquí algunos ejemplos de prefijos de origen griego. A ver, chécalos mientras. Yo voy a ver acá, creo que han llegado algunas personitas. Dice, chécalos lo que dice ahí. Tenemos aquí. A ver, ¿quién está acá? Ya me dijo Yanni que era el profe presente. Leonardo Chávez también ya lo puse. ¿No? No le he puesto a Leonardo. ¿Qué más? Adrián ya está. Adrián, Lady Calcina también. Adrián. Anóteme, profesor. Ronald André Pino. Pero sí te he puesto Ronald André, supongo. A ver, en la lista anterior de la mañana. A ver. Ronald André. Checa las raíces, los prefijos, porque eso vamos a hacerlo después y tiene que saber el significado, ¿ya? Ronald Pino, sí está Ronald Pino. La Soquietupi. La Soquietupi, no te tengo, es nueva. La Soquietupi. Marcelo Concha también. Ah, mira, pues como quién viene. Vamos a eliminar o vamos a denunciar este comentario en este momento. A ver, este jovencito, ¿cómo hacemos? ¿Lo eliminamos? ¿Lo denunciamos? Vamos a eliminar a un jovencito en este momento por ser muy malcriado al momento de escribir. No conocemos a este jovencito. Tú dices, perdón, buenos días, pero tu nombre no dice eso. Marcelo, si eres Marcelo Real, voy a denunciar otra vez acá. No sé si existas, pero esa no es forma de escribir. Vamos a denunciar otra vez con. Ahora le vamos a poner. Este vamos a poner. Denunciado. Correcto. Bruno Huanca, a ver, Bruno Huanca sí está. ¿Quién es Future Dagis? Me parece que hay personitas que no son del salón. Me parece que hay personitas que no son del salón. Y de pronto no podemos trabajar si tenemos personas que no son del salón. Bueno, ahí nomás. Vamos a continuar. Ya no voy a aumentar a nadie. Los que estén. Llegaste tarde, llegaste tarde. Bien. Tenemos aquí entonces, chicos, ejemplos de palabras que. De palabras o raíces o prefijos de origen griego que nosotros utilizamos también. En el ejemplo, digamos ahí, lo tenemos ahí de. Uno facilita ahí, por ejemplo, auto. Auto, automóvil. ¿Por qué dice automóvil? Porque es algo que se mueve por uno mismo, crea su propia fuerza, ¿verdad? Por eso auto significa automóvil. Por ejemplo, tenemos ahí endo. Endo, endo. Por encima, ¿no? Por encima. Entonces, endo podría ser endoscopio, endocarpio, lo que cubre el corazón. Endo, internamente, ¿no? Epi, por ejemplo, cuando decimos epi, porque está encima, sobre. Epidermis, porque está ¿dónde? Encima de la piel. ¿Correcto? Bueno, y son algunas raíces. Anti, an, ana, archi, auto, cata, di, dis, ecto. Otras raíces también, como para mencionar.
como para saber más raíces, porque eso también lo vamos a trabajar ahorita en la práctica bastante. Tenemos ahí, por ejemplo, la palabra eu, raíz eu. Eu significa bien o bueno, como cuando dices eugenesia, eutanasia. Eugenesia, buen nacimiento. Eutanasia, buena muerte. ¿Cómo puede haber una buena muerte, profe? Lo que pasa es que hay personas a veces que ya tienen enfermedades terminales y para que no sufran, lo inyectan. O sea, le dan una buena muerte para que no sufran. Eufonía, como dice el ejemplo. ¿Por qué? Porque el sonido es bueno. Sonoridad agradable de la palabra. Otros ejemplos podría ser hiper. ¿Te acuerdas del hiperónimo? Hipo. ¿Te acuerdas del hipónimo? Centro. Hipocentro como el punto subterráneo donde se originó un sismo. ¿Y dónde está eso? ¿Está arriba? No, está abajo. De repente en el medio, pero está abajo. ¿Sí? Otro profe, por ejemplo, otro ejemplo, por ejemplo, para, que significa junto a o contra. Cuando dices paranormal o fuera de lo normal. ¿Qué es algo normal? Algo normal, común y silvestre que nosotros vemos. Y si es algo paranormal, algo que es extrañísimo. Por eso es paranormal. O de repente palabras que conocemos en el curso, sinónimo. En el último, ¿no? Sim, con. Sim o noma de nombre, ¿no? ¿Con qué? Con el mismo nombre, ¿sí? Entonces, sinónimo, ¿te acuerdas? Sim, con, onoma, nombre, con el mismo nombre. Sim, una raíz, un prefijo que debemos saber. Ahora practiquemos un poco. En la práctica yo te he puesto algunos ejercicios que luego, lógicamente, vamos a ir llenando, ¿no? Lo mismo que acá. Se te pone la raíz, se te pone el significado y tú me tienes que poner ejemplos. Por ejemplo, si decimos algia, que significa dolor. Dolor. Algia, dolor. Si me duele, por ejemplo, la nariz, tengo rinalgia. Si me duele, por ejemplo, la piel, tengo piel, ¿qué era? Dermis, ¿no? Dermalgia. ¿Sí? Si me duele, por ejemplo, el corazón, cardialgia. O el antropo. Antropo que es varón, antropología. El que odia a los varones, el misántropo. O de ejemplos con biblio, que significa libro, biblioteca, bibliófilo, etc. O de repente ejemplos con bio. Bio que significa vida. Y significa vida, biología, biométrico, etc. ¿Qué tal si me dices ejemplos de acá? Por ejemplo, de crono. Crono, que significa tiempo. Cronología. O de repente de cracia, que significa gobierno, democracia. O de repente de filo, que significa amigo, filántropo, amigo de los varones, de los humanos, mejor. Fito, que significa planta. Etcétera. Y así bastante, ¿ya? Nosotros vamos a resolver más en la práctica. Ahí es mejor donde podemos trabajar. Esto es acá. Quinto. Aquí, chicos, es donde vamos a poner más ejemplos, ¿ya? A ver, chicos, por ejemplo, dice aero, que significa aire. Ejemplos: aeropuerto, aerología, aerolito. Y ahí comenzamos. Anfi, anfi, que significa ambos. Por ejemplo, anfibio. Otra con anfi: anfiteatro. Profetro. Anfibología. Una anfibología, chicos, es algo que se presta a doble interpretación. Por eso dice anfi. ¿Te acuerdas de logos?
A ver, ejemplos. La idea es que me pongas siquiera tres ejemplos por cada uno. Tres ejemplos por cada uno. Acro, que significa altura. Por ejemplo, acróbata. Acro, profe, acro. Otro. Acrópolis. Sí, muy bien. Acrofobia. ¿Hay más chicos? A ver. Acrobacia, muy bien. Etcétera. A ver, dime ejemplos de antropo. Antropo. Antropología. ¿Qué más? Antropo. Antropólogo. ¿Dónde más? Misántropo. La persona misántropo es la que odia a los varones. Miso. A ver, cardio. Ejemplo con cardios. Cardio, cardio, chicos, cardio. Cardiología. Cardiología. Otro ejemplo, chicos, otro. Cardiopatía. Hay más. Cardialgia, cardialgia, dolor del corazón. Correcto. Y la última, a ver, biblio. Biblio, a ver, biblio. Ejemplos con biblio. Bibliófilo. Le gustan mucho los libros. Otro. Bibliografía. Descripción de los libros de un lugar. Uno más, chicos. A ver, ¿qué más? Biblia, correcto, Biblia. Ya, porque ya es facilito, vamos a hacer el último. Crono, crono, a ver, chicos, crono. Ejemplos con crono. Significa tiempo. Crono significa tiempo. A ver, chicos, crono. Cronograma. ¿Qué más? Cronología. ¿Qué más? Cronómetro. Está. Ya, chicos, a ver. Te voy a dar tiempo. Acá, todos estos. Cosmo, Paleo, Antiguo, etcétera. Escríbeme ejemplos, tres ejemplos por cada uno. Repito, tres ejemplos por cada uno. Termínalo y de pronto yo, en un momento que ya hayas terminado, te voy a dar unos 2, 3 minutos. Voy a preguntar al azar cualquier palabra, me escribes tres ejemplos y ahí les voy a poner sus puntos, ¿ya? Les voy a poner sus puntos. Ojo, chicos, ahí, ¿eh? Ojo. Hace rato me estaba diciendo por interno. Profe, ¿por qué solamente los primeros 3, 4 ya? No voy a tener los primeros 3, 4, ya vamos a tener los primeros 5 o 6, dependiendo cuántas estén resolviendo, ¿ya? Entonces, tiempo, te voy a dar un momento, un tiempito, 2, 3 minutos para que me vayas resolviendo esta partecita y luego vamos corrigiendo, escribiendo los ejemplos
De acuerdo a sus intervenciones, punto. Entonces, ya chicos, ya vamos resolviendo. 3 minutitos. Tres minutos. Tres minutos, señores. Resolviendo. En cuanto termines, me escribes ahí. Yo, profe, ya acabé, ya acabé. Y ahí vamos a ir corrigiendo, ¿eh? Ya nos vemos. Un ratito.
¿Cómo fue, chicos? ¿Terminaron? ¿Terminaron, chicos? A ver. ¿Está? ¿Podemos preguntar? Cristian Joel ya acabó. A ver, vamos a preguntar entonces. Escríbeme. Rodrigo González también. Sebastián Helio ya. Esaú ya terminó. ¿Quién está enviando la práctica ya terminada? Me están enviando la práctica. Bueno, escríbeme tres ejemplos. Tres ejemplos, repito. Escríbeme tres ejemplos de. A ver, acá mira, está facilita. Tele. Tele. Tele, tele, tele. Tele, chicos, a ver, chicos, tele, ejemplos de tele. Tres ejemplos de tele. A ver, Crisbel, televisión, telegrama, teletransporte. Muy bien. Ya vamos, está ahí anotando a Crisbel. Tele, tele. Vamos a anotar bastantes, ¿ya? Tenemos ahí, por ejemplo. María Gómez, Daniel Vázquez, Cristian Joel, María Mendoza, Esaú. Ya está. Listo, chicos, listo. Vamos a escribirlo rapidito. Un parcito no vamos a escribir. Televisión, telégrafo, telepatía, etcétera. Escríbeme tres ejemplos, chicos, ahora de Matt. EMAT. Tres ejemplos de EMAT. EMAT. Sangre. EMAT, ¿qué significa sangre? A ver. A ver, tenemos aquí a Antonella, Cristian Joel, Lady Calcina, Crisbel, Adrián Belita, María Gómez. A ver. Adrián, María Gómez y Rodney, ¿no? Adrián. Adrián Belita, ¿dónde estás, Belita? Acá estás, Belita. Y Rodney Torres. Ya está. Muy bien, chicos. Emat, he visto que has escrito. Ematie, por ejemplo. Hematoma, por ejemplo. Hematología. Correcto. Ejemplo, a ver, ejemplo, ahora de Cosmo, a ver, Cosmo. Cosmo. Tres ejemplos de Cosmo.
Cosmo, Cosmo, Cosmo. Cosmopolita, cosmogonia, cosmografía, Antonella, muy bien. Crisbel, Adrián, Lady María Gómez. Ya está. Unita más, a ver, después de María Gómez se encuentra Cristian Joel. Ya está, Cristian Joel. Listo. ¿Cómo era, profe? Cosmología. Cosmopolita. ¿Hay más? ¿Falta uno chiquitito para que entre ahí? Cosmos también, ¿no? Etcétera. A ver, el último de esta parte. Escríbeme ejemplos de Neo, Neo, tres ejemplos de Neo. Neo. Neo, Neo, tres ejemplos de Neo. Neoliberal. Daniel Vázquez, Antonella, Cristian Joel, Lady Calcina, María Gómez. A ver, vamos a ver, ¿quién más ha hecho? Pero ¿quién más? Antonella, Cristian, Lady, María Gómez, Adrián Belita, Esaú, María Mendoza, Ronnie Torres, Elian, Maricielo, Mariela Herrera, Gina Zupa, Gabriela Quispe, Vania Yáñez. Listo. Estoy revisando y acá lo ponemos ya, chicos. Vamos a escribir lo que has puesto ahí. Neolítico. ¿Qué más? Neocatólica, neoclasicismo, etcétera, ¿ya? Clasicismo. Esta cosa que está molestando. Así mejor. Clasicismo. No sé qué cosa estoy escribiendo ahí. Bien. Ahora vamos al otro lado. Esto ya vas a trabajar. Ahora te toca a ti. Esta partecita, chicos. Bio, vida, croma. Está sencillito, sencillito. Facilito, facilito. Igual necesito tres ejemplos de cada uno. Tres ejemplos de cada uno. La pregunta es, ¿pregunto de una vez o quieres tiempo para escribir? A ver, chicos, ¿qué me dicen ustedes? ¿Pregunto de una vez o quieres tiempo para escribir? ¿Qué quieres? ¿Tiempo o pregunto? ¿Tiempo o pregunto ya? ¿Tiempo o pregunto? Escribe, escribe tu respuesta. ¿Tiempo o pregunto? Tiempo. A ver, me está pidiendo tiempo Daniel, María Gómez también. Ya listo, entonces, chicos, ya. Pregunte, pregunte, tiempo, tiempo. Ya, tiempo entonces, ya. Vamos, para la mayoría de votos, tiempo, ya. Te voy a dar un par de minutos para resolver. Resuelve mientras tanto y yo voy a preguntar en un ratito, ¿ya? Igualito nada más unos 4 o 5 ejercicios vamos a tomar de ahí. Te voy a preguntar. Resuelve mientras tanto, resuelve. Te voy a dar unos minutos entonces, ¿ya? Resuelve y en un ratito estamos revisando lo que tienes ahí. ¿Ya, chicos? Ya, vamos, vamos, trabajando. Ya, a ver si yo voy un ratito acá. Cuando acabes, escribes, yo, ya acabé, ahí ya vamos a verlo, ¿ya? Ahí nos vemos luego, chicos. Un rato.
Pedagogía si no se tiene paciencia. Puro. Gracias.
estar en líquido porque no les está molestando. ¿Cómo van, chicos? Ya terminé ya bastantes. Ya está. A ver, jóvenes ilustres. Rapidito nomás. Tenemos para unas 5 intervenciones. A ver, voy a tratar de poner la mayor cantidad de puntos, ¿ya? A ver, tranquilos, tranquilos. Comenzamos. Escríbeme tres ejemplos de Teo. 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 Teo, Teo, Teo. Tres ejemplos de Teo. A ver, María Gómez, Crisbel, Daniel Vázquez, Rodney, los primeritos. Después, Gina Zupa, Rodrigo González, Leonardo Vázquez, Eduardo Chávez y Adrián Belita. Suficiente, estoy poniendo a 8 por si acaso. Vean velita. Ya está. Teo, ya está. Lo vamos a escribir para no perder tiempo, ¿eh? Siguiente, escríbeme tres ejemplos de Odont. 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 Dice que le saltada a Cristian. A ver, ¿dónde está Cristian? ¿Dónde está Cristian? No ha llegado tu mensaje, Cristian. Lo siento. Ya. Odón. Odón. Entonces, Odoblasto, Odontología, Rodney Torres, Daniel Vázquez, Cristian Joel y Crisbel. Ya, después de ellos, María Gómez, Daniel Herrera, Rodrigo González, Adrián Belita y Lady Calcina. Listo, jóvenes, muy bien. Otro. Hasta que acabe la hora ya va a acabar. Escríbeme tres ejemplos de Grafo. Grafo, a ver, grafo. Grafo. Grafo, chicos, grafo. Grafo que significa escribir. A ver, grafo. Tenemos grafo desde Cristian Joel, Crisbel, Antonella, Adrián Belita, María Gómez y Rodney.
¿Qué más? ¿Qué más, profe? ¿Qué más? A ver, Rodney Gómez, Mavia Gómez, Rodney Torres, Mavia Gómez, Diana Hualpa, Rodrigo González, Maya Mendoza, Esaú Chueata. Deben entender, chicos, que por una cuestión de... O sea, ustedes pueden ser muy veloces escribiendo, pero al final llegan todos al mismo tiempo y como llega la línea, esos son los el orden, ¿no? Sí, Lady Calcina ya te consideré también Lady, ¿ya? Ya, seguimos. A ver, ¿cuánto me falta? Tengo para dos más. No. Sí, para dos más. Escríbeme tres ejemplos, chicos, tres ejemplos de Lito. Lito, Lito, Lito. Vamos, chicos, Lito. A ver, Lito de Cristian Joel. Leonardo Chávez, Daniel Vázquez, Rodney Torres, Antonella Pérez y Chris Bell. ¿Quién más? Después de Chris Bell, Sebastián Helio, Adrián Belita, Lady Calcina, María Mendoza, María Gómez. Ya, listo. Hay un comentario ahí que me hizo una persona muy inteligente porque se ha dado cuenta. El profesor también se da cuenta, el profesor no es un tonto. Se entiende, y muchas personas se están haciendo copiar, pegar. No hay problema, porque lo más importante aquí es que yo te daba el tiempo para trabajar y ese trabajar después es el virtual. Ese trabajar es el virtual que tú has estado buscando, escribiendo. Porque si lo estás haciendo copiar, pegar, lo estás copiando de algún lugar. Y eso que estás, de donde estás copiando, ya lo has buscado antes. Y como lo has buscado antes, has hecho tu tarea. Eso es lo más importante, chicos, ¿no? No hay, pero profe, están copiando, pegando. Por eso es que salen rapidito los mensajes, ¿no? Todos escriben tal, 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 rapidito. Porque ya lo tienen escrito en otro lugar. No hay problema porque ya sé que lo has buscado. Y si has buscado, has trabajado. Y si has trabajado, yo estoy tranquilo, ¿sí? No hay problema, señores, en ese sentido, ¿ya? Sani Supa, sí te he visto, Sani, Sani, sí está bien, Sani. Solo que Sani me confunde a veces con tu hermana, supongo que es Gina, ¿no? Así es que no hay problema, chicos. O sea, yo conozco también esta tecnología y tal vez sabía lo mismo, así es que te comprendo. Si estás copiando y pegando, es porque lo has buscado. Y eso es más importante, porque estás aprendiendo. ¿Ya, jóvenes? Y nada más. Nada más. Ahí nomás vamos a terminar. Ahí nomás vamos a dejar la sesión. Entendiendo que te falta, hay que llenar toda la página de estas palabritas porque está facilito. Y lo vas a presentar hasta más tarde, insisto, hasta las 6 de la tarde al WhatsApp personal del profesor. Ya, señores, la clase ha terminado por esta vez. Está fácil, no te va a ser difícil. Y bueno, buen fin de semana. Diviértanse, no hagan travesuras. Nos estamos viendo. ¿Qué significa F? Adrián Belita, Lady Rodrigo. ¿Qué significa F? Eso sí no lo sé. ¿Por qué le escribes F? ¿Qué significa F? Bueno, señores, ya. La clase ha terminado. Nos estamos viendo hasta la siguiente semana. ¿Ya, chicos? Hasta la siguiente semana. Chau. Chau, 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 chau. Chau, chicos. Chau.